Claro. ¿Al señor Padrino? Sí, el señor Ever. Ever Guayacayán Segovia. Bueno, con todo lo presente, con el respectivo que hoy día se encuentran los amigos, amigas, familiares hoy día presentes, ¿ok? Vamos a dar un fuerte aplauso fuerte para mis amigos. Fuerte los aplausos para empezar el corte de pelo, ¿ok? Aplauso fuerte para mi amiga Lilita y mi amigo Benedicto, ¿ok? Vamos a presentar por acá también al señor, póngase de pie, señor, el señor padrino. El señor Ever, un fuerte aplauso para el señor Ever, qué bonito, ¿sí? Señoras y señores, vamos a cederle el micro para dar las pruebas por acá, las palabras, ¿ok? El señor, por favor, el padrino. Bien, primeramente agradecer a Dios, ¿no?, por permitirnos estar presente en este día tan especial, ¿no?, y saludar a cada uno de ustedes, comadres, compadres, familias, tíos, sobrinos, hermanos, con todos los presentes, amigos, vecinos que nos acompañan en este día. Y también agradecerlo a mi hermano Benedicto y a mi cuñada Lida por depositar esa confianza hacia mi persona, por designarme padrino de cortapelo de mi sobrino Dustin. Gracias, cuñada, gracias, hermano. A partir de hoy asumiré la responsabilidad como segundo padre. También estaré pendiente, ¿no?, en todo hacia mi sobrino. También agradecerlo, ¿no?, infinitamente a todos ustedes por estar presente, por darse ese espacio en el día de hoy tan importante y tan inolvidable para nosotros. Muchas gracias. Aplausos. Vengan los aplausos, señoras, señores, sí. Bueno, ya estamos también hoy día con el señor Benedicto Guayacayán Segovia. Vengan los aplausos fuertes para el señor, el padre de nuestro amigo, que hoy día también ya el corte de cabello se ha estado iniciando, ¿ok? Amigo, adelante. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme celebrar 2 años y cortapelo de mi hijo. En segundo lugar, es para agradecer a cada uno de los presentes, a mi hermano, a mis padres, a mis tíos de parte de mi esposa también, a los tíos, tías, a mi suegra, a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Ok, listo. Gracias, señor, muchas gracias. Ahora la palabra de la señora Lita. Lida Mateo, ok, Guaitán. Adelante, señora. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar, es agradecer a todos los presentes y a mis familiares, tanto el mío como de mi esposo, ¿no? Y agradecer a toda mi familia en general por este día que estoy celebrando el cumpleaños y cortapelo de mi hijo. Y estoy bien contenta y agradecida con cada uno de ustedes. No hay más nada que decir. Espero que les guste y que me acompañen hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Gracias. Ahora damos el pase cordial al brindis. Ya estamos listos y preparados. Ya estamos listos y estamos iniciando el corte de pelo de nuestro amiguito Dustin, que hace un par de horas fue también su gran show infantil, cumplido 2 años. Ahí están pasando los empleados. Sigan, amigos, por ahí. A ver, por ahí, acá la señora, muy bien. Claro, siga nomás por ahí, luego termina por acá. Sí, también, pero primero así, claro. Está apurado, pero usted no. Siga nomás. Sí,
Ya, ahora sí, señoras y señores, tenemos las palabras del señor Huber Mateo, ¿ok? Él es el abuelo, ¿sí? El abuelo de mi amigo Dustin, ¿ok? Adelante, señor. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos en esta reunión especial y agradecerles a todos los presentes, a los familiares y de la misma forma quiero felicitar a sus señores padres por realizarles su cumpleaños y su cuartapelo, que es un niño que está en etapa de crecimiento, un niño que es próspero futuro. Y vamos a hacer el brindis, es el paso correspondiente, cada uno con sus vasos. Bien, vamos a hacer este brindis es por esta reunión, en futuro de mi nieto Dustin Guayacayán Mateo. A ver, cada uno con sus respectivos vasos. Hay que separar, a ver, cada uno con sus vasos. Nos servamos. Bueno, hacemos este virus, este copa. Salud por el cumpleaños y cortapelo de Dusty. Salud. Bueno, gracias. Los familiares de... Invitamos a la familia del señor, a la familia del señor Benedicto Guayacayán. Los familiares van ingresando uno por uno. En orden, por favor, ahí va ingresando la familia del señor Benedicto Guayacayán, Segovia. Así es. Ajá. Bienvenidos, los saludos cordiales. Ahí van ingresando, ajá, alegre, bailando. Bueno, sí. Bienvenidos. Claro que sí, señoras y señores. Está ingresando al corte de pelo de nuestro amiguito Dustin. La familia Guayacayán, Segovia. Ahí están. Presente para hacer el corte de cabello. Gracias.
diferente. Ahora la familia Mateo. Lira Mateo, la señora Lira Mateo está presente con nosotros. Invitamos a la familia de la señora Lira. Lira Mateo, ahí está la familia. Señores, ya estamos acá, ya en el corte de pelo de nuestro amigo Dustin, de nuestro amiguito el angelito. ¿Cómo pasa? ¿Cómo baila? La familia Mateo. Sí, así. Seguimos ahí con la familia, con la familia Mateo, acá presente en este corte lindo de nuestro amigo Dustin, el corte de pelo. Así es. Thank you.
señora. Salud, amigos, salud. Claro, claro, claro que sí. Ahí están, mirando los caballeros. Una sonrisa alegre. Gracias, 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 señor. Va llegando, va llegando, va llegando los caballeros, las chicas, las damas y todos los familiares que nos encuentran presentes a realizar el lindo deporte de Pedro, que nuestro amigo Tusti, un patazo lindo. Ajá. Seguimos, seguimos. Seguimos, señoras y señores. Ya. Lindo, señoras y señores. Ahí estamos presentando a la familia Huaitán. Estamos también acá nosotros con la familia Huaitán. Ajá. Siendo ya hoy día. Haciendo el corte de cabello. Ahí está. Dustin, ahí está. Qué bonito. Ajá. La familia Huaitán también se hace presente. ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito! Ingresa la familia Huaitán. ¡Qué lindo, qué lindo! Ingresando la familia Huaitán. Salud, señora. Camila Guaitampo, camisa se presenta realizando el corte de pelo de Tusti. Así es. Ahí va bajando la babita, la babita, la babita. Señores, con Dustin en su corte de pelo. Señor, por favor, señora, su gaseosa. Hola, sí, dos. Claro que sí, señoras y señores. Ya estamos ya listos. Y preparados, sí. Presente.
seguimos. Okay, gracias, señor. Gracias. Recibe los dignos. Ajá. Gracias, gracias. Así es. Ahí está la señora. La que sigue, ahí está. Así es, señores. Seguimos en el corte de pelo. Seguimos, seguimos. No trabaja, pero tiene. Si trabajara, sería mío. Sí, claro. Seguimos, señoras y señores. Ahí estamos con Dustin en su corte de pelo. Ajá. Y toda la familia presente. La familia Guaitán. Sí, sí. Presentes. ¿Alguien más por ahí, señoras y señores? Ya se va acercando la familia. Se va acercando también la familia. Todos los familiares. Adelante. Thank you.
Ok, seguimos, señoras y señores. Dando el pase cordial a toda la familia presente. Seguimos, señoras y señores. Seguimos, señoras y señores, con el corte de pelo de Dustin. Ajá. Seguimos con toda la familia presentes hoy día. A ver, señora, acá. ¿Sí? A ver, al compás de la música. Seguimos girando, por favor, a ver. Claro, seguimos girando, por favor, a ver, las parejitas. Al compás de la banda orquesta, ¿y cómo dice? Sí, claro. Bienvenidos, señoras y señores. Chicas y chicos, grandes y chicos, qué bonito. Seguimos. Seguimos. Bueno, sí, seguimos. Bienvenidos a toda la familia. Bienvenidos a todos, caballeros, señoritas, señoras, señores. Acá, es mejor que amigo. Deduce. Señora, reciba rica chela. Seguimos, señoras y señores. Por ahí, Dustin, ajá, en su corte de pelo. Seguimos, señoras y señores. Thank you.
querido padre, Benedicto Guayacayán Segovia, y también junto a su querida madre, de nuestro amigo Botusi, su querida madre, sí, la señora Lidia Mateo. Lidia Mateo. Señor, gracias. Vengan los aplausos fuertes para Dulce. Los aplausos, señoras y señores. Y lo dejamos a todas las familias acá hasta las últimas consecuencias, señoras y señores. Allá, la señora también falta. Ahí está también la señora. Gracias, gracias, señora. Gracias.